gordito. Hola. Juego las moscas. Bueno, pues ya es nuestro último, bueno, nuestro último día no, que ya nos vamos a Ceuta. Y hoy pues nos hemos levantado, hemos ido a desayunar al buffet ya el último día y nos hemos venido al centro, que hemos estado por la calle Sierpes, por la calle Franco y todo eso. Y hemos ido a una tienda que vi anoche, que se llama The Taste of America, que es muy famosa por España, y venden comida americana. Entonces, qué vergüenza. Entonces hemos comprado comida, juego con las moscas. Típica, mira, hemos comprado comida típica americana para probarla. Y yo quería hacer un vídeo para el canal, pero es que no nos podemos resistir, entonces lo que voy a hacer es grabarlo aquí en el blog y lo veis en el blog. Así que bueno, vamos a probar, ¿vale? Venga. Ya lo he probado. ¿Y qué te parece? Buenísimo, me voy a probar los dientes. Que es como un palote. Ah, sí. Pero eso a mí no me hace... Sí, esto es como los palotes. Esto es un Twinkie, que yo no sabía lo que era, pero ¿de qué es? De Lima, pero no se va a Lima. ¿Tiene... Ella la ha probado, ¿te ha gustado? Está muy bueno. Voy a ver. Se va nata. Es como un círculo rojo. Está más bueno que el círculo rojo, está más blandito. Pero lo de dentro es que no, si fuera de otro sabor. Uy. Probamos las Pringles. Bueno, son Pringles de cheeseburger, o sea, la hamburguesa. Pues bueno, tú ves, este ve la reacción. Una, dos. Qué buena. Sabe a Big Mac. Sabe al Big Mac del McDonald's. Está para luego. A ver, ¿qué más tenemos para probar? A ver, los Reese's. Esto tenía que probarlo sí o sí. Tío, qué asco de mosca. Tiene una mosca, tío, yo creo que es de la cama. Pero vienen dos, creo. Pero una más que aquí. Vienen dos, uy, esto está más derretido. Guaya. Tío, es que el tío lo podía tener en una neverita. Un fail total. Viene derretido, es que no sé si dejarlo y en Ceuta. Eso ya no lo puedo dejar. Bueno, comemos entonces. Joder, pero esto era para probarlo en condiciones. Es que el señor de la tienda lo tiene todo fuera, con la calor que hace en Sevilla. Coges tú. ¿Quieres este? Cuidado, no te vayas a manchar. Pues tío, con las moscas, no me extraña que vengan moscas. Ah, mira, hay tres. Pero vamos. Joder, ¿eh? A dar con las moscas. Sabe a pastita moruna. A mí me gusta. A mí sí. Está muy salado, que me gusta. Pero es que esto es para comérselo en condiciones. Está bueno. Me recuerda a las pastitas morunas de allí de Ceuta. Bueno, de Ceuta. Que son de chocolate, está. Ajá. Está muy salado el cacahuete. A ti, es que el... Yo que soy tonta la mantequilla de cacahuete y eso. A 40 y pico grados. Bueno, y también hemos comprado otra vez estas botellas, que son de té. Este es... Ahí ves, este es el que te tienes que tomar muy frío. Este es té helado con melocotón. Y este té verde con granada. Y los he cogido porque la botella, bueno, este porque quería probarlo y este lo quiere probar él. Y la botella, esta también, pero esta es más bonita, para luego llenármela de agua y llevarla. Es muy bonita. Lo que pasa que lo de arriba no se verá, pero bueno. Pues eso, esto no lo podemos probar porque está caliente y este hay que tomárselo muy frío. Y lo último que falta es esto, que es como si fuera nocilla o crema de cacahuete, algo para untar, pero con sabor a marshmallows. Y esto tiene que estar de muerte. No voy a toda la vida. Vamos a abrirlo. Tío, me están comiendo las moscas, qué asco. En verdad es que vas a ver la nube, ¿sabes? Ah,
verdura. ¿Te gusta? ¿Mucho? Esto, para echar solo las tortitas tiene que estar. Ahora nos vamos a ir al 100 montaditos, que son la 1 y 5 de la tarde, y vamos a comer en el 100 montaditos. Es que tenemos el complejo de guiris. Es muy pronto, pero bueno, es que a las 3 y media cogemos el autobús hacia Algeciras y tenemos que darnos prisa, así que a comer. Bueno, pues nos vamos a teletransportar al 100 montaditos. Ya estamos aquí. Ahí está. No, no queremos.